This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you. Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta Top Expansión Tecnología, una dosis de noticias geek para arrancar tu día. Gadgets, apps, ciberseguridad y mucho más. Soy Ginger Yabur y antes de que te cuente las noticias de tecnología más importantes, no olvides suscribirte al Top Tecnología para recibir diariamente las noticias geek más importantes. Ahora sí, arrancamos con la información de este miércoles 28 de febrero. Tecnología. Hackean a la Sedena y el portal de empleo para vender datos de los usuarios. La ciberseguridad es un aspecto vulnerable para el gobierno federal. Y ahora, la empresa de ciberseguridad Silkin dio a conocer que el hackeo vulneró los datos de 12 millones de mexicanos. Entre los datos se incluyen datos personales y de contacto, como nombres, fechas de nacimiento, sexo, dirección, teléfonos, información laboral previa, formación académica, habilidades laborales, ingresos y CURP. De acuerdo con el reporte del especialista, la base de datos ha estado disponible desde la tarde del 21 de febrero y, aunque no se conoce bien el precio, el hacker conocido como Ackerman contacta a las personas interesadas por medio de Telegram. Tecnología. Max, la nueva marca de Warner Bros. Discovery, quiere aumentar su número de suscriptores. Con el cambio, la plataforma busca seducir a los usuarios con contenidos latinoamericanos y crecer su número de suscriptores. Hasta el cierre de 2023, HBO Max fue consumida por 89 millones de mexicanos, o sea, el 69% de la población, según datos de Power Meter WBD México proporcionados a Expansión. Sin embargo, Max tiene un rival muy grande y es Netflix, quien se mantiene como la plataforma líder. Pero para los usuarios se está volviendo complejo adquirir plataformas debido a los costos. Mensualmente, los mexicanos tienen que pagar casi 900 pesos para disfrutar de contenidos exclusivos en Netflix, Amazon Prime, Disney, Star Plus y HBO Max. Tecnología. Sony recorta 900 empleos de su división de PlayStation. Las empresas de videojuegos han estado en constante recorte de personal durante los primeros meses del 2024 y ahora Sony anunció que el 8% de su plantilla de PlayStation será eliminada. Los despidos de Sony afectarán a una variedad de sus estudios de PlayStation, incluidos Insomniac Games, Naughty Dog o Sony's Guerrilla. Entre los estudios más afectados está el estudio que se dedicaba al desarrollo de PlayStation VR, el UK London Studio. Durante el año pasado se publicaron videojuegos como Hogwarts Legacy, Alan Wake 2, Starfield, Marvel's Spider-Man 2 o The Legend of Zelda Tears of Kingdom. Pero a pesar del buen rendimiento de estos títulos, los desarrolladores no tuvieron la misma suerte que sus obras. Tecnología. Y recuerda, si quieres estar al tanto de todas las noticias de tecnología y gadgets, puedes seguir nuestra cobertura en expansión.mx/tecnología, además de seguir el contenido de Geek Hunters en todas las plataformas de audio y YouTube. Esto fue Top Expansión Tecnología. Más información, expansión.mx/tecnología. Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presentó. Hey Hawk fans, even if it's been years since you graduated, the Hawkeyes are your team for life. Well, you could have a Farm Bureau agent for life, and auto, and home and business insurance. Imagine that, one insurance agent for everything. It's that simple. Former Hawkeye and All-American Mitch King can be your Farm Bureau agent for life. Call Mitch at 319-653-5428. Tell him the walk-on sent you. That's 319-653-5428. It's your future. Let's protect it. Farm Bureau Life Insurance Company, Farm Bureau Property and Casualty Insurance Company.